Hello, good evening, everyone. Hello, teacher. Good Evening. evening. Hello, Evening, teacher. hi. How are you tonight? How are you tonight? I fine, thank you. Great, Fine, thank great. you. Okay, nice. Are you ready to start a class? Yes. Okay, nice. Okay, people, welcome everybody. This is your video conference number three. Esta es su videoconferencia número. Yeah, English number three. Okay, this is your video conference number three. And you know what? Today we are going to study something that it is kind of easy. And you would say maybe, oh, but that's for beginners, but beginners, you will say. But this is really important for us, okay, to, in order to pronounce correctly, okay, to pronounce correctly. So the topic for tonight is the alphabet. Yes, the alphabet. We're going to learn the alphabet. All right. This is the way we're going to learn the alphabet today, because usually we have different pronunciations in different languages. I will ask for a favor, guys, at least. Okay, please, your microphones off until we start participating, okay? Vamos a mantener los micrófonos en mute para introducir la clase y ya después, pues sí, ¿verdad? Vamos a participar y hablar. Okay, I was saying that the objective of studying the alphabet is to pronounce correctly because each letter has its own sound, okay? Yo sé que aquí podrían decir ustedes, ah, yo ya me puedo todo el alfabeto. A ver, empiezo. A ver si es cierto. Vamos a ver todos. Ahora sí, abramos el micrófono y digamos el alfabeto en English. A ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Y, C. Okay. Y and Z. Okay. You know the name of the letters, right? Do you know the sounds of the letters? Do you know the sounds of the letters? We have two kinds of letters, right? In the alphabet. We have two kinds of letters. What are these letters? Well, we have consonants and we have vowels. Yes. The vowels are those that permit or let us join with a consonant and produce the sounds, okay? The sounds, because, for example, with the letter A, okay, we know it's called A, but the sound is A, all right? A, but it has a different sound too, okay? It has the sound A. For example, I could say A as in apple, right? It doesn't sound A, okay, but if I say, for example, bake, there is an A right there, but it sounds A, okay? So we need to know the sounds of the letters to pronounce correctly, okay? ¿Por qué tenemos que aprender el alfabeto? Porque necesitamos aprender a pronunciar correctamente. Cada letra tiene un nombre y cada letra tiene un sonido. Ok, bien, los felicito que ya se lo pueden, bastante en orden. Sí, se nos olvida una que otra, ¿verdad? Pero con la práctica ustedes van a ver, ay, sí, hombre, sí, ya me la puedo. Ok, vamos a ver entonces.
Allow me just to introduce the class. And here we are. Okay, this is your video conference number 3. Today is Wednesday, okay, the 28th. Today is Wednesday, June the 28th. Teacher. Tell me. No, va a pasar lista. Yes, of course. Yes, of course. Yes, thank you very much. Thank you. You're welcome. Estaba dando todavía un chancecito, pero vamos a ver. Ok, thank you. Y así, así vuelva a recordarme, porque sí es cierto, no se me olvida a veces. Thank you. Ok, vamos a introducir que el tópico para ahora es... A ver. The alphabet. Thank you. The alphabet. Se conoce también como the ABC. Ok, the ABCs. ¿Y qué es the alphabet? The alphabet es el grupo de letras que utilizamos para formar palabras en el idioma que sea, ¿verdad? Por ejemplo, en español pues tenemos nuestro abecedario y también lo llamamos alfabeto. Okay, so ABCs, como decir abecedario, the alphabet, como decir el alfabeto. Okay, this is what we are going to start today. And actually we will have our feedback. Okay, we will have our feedback today. And this is our agenda. Okay, we will have some questions and answers and some online exercises. Then we are going to talk about the ABCs, about the letters and sounds, vowels and consonants. And then we are going to try to spell our last names. Actually, we're going to learn to spell anything. Okay, spelling. And in the breakout rooms, we will have an activity for spelling out names, last names, and email addresses. And the class objective is that at the end of this class, you will be able to know about the alphabet and spelling words, mostly names and last names. Okay, so first thing we'll do is to call the attendance. All right, we're going to check the attendance list. So please, everybody, remember the requirements from InstaForb are that you have to turn your camera on and you will have to say present or here when you listen to your name. Is it everybody ready? ¿Estamos todos listos? Yes. Okay, thank you. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Not yet, Alma. We weren't able to hear you. No la pudimos escuchar, Alma. Carlos Edgardo. Yeah, ya la vi por ahí que nos está haciendo señas. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Thank you, Carlos. Carlos Francisco Alfaro de León. Hi, teacher. Perdón, present, teacher. Okay. No problem. Débora Yamilet Campos Cortés. Miss Débora. Present, teacher. Okay, thank you. Oh, I remember, right? Are you driving? Just give me 1 second, guys. Okay, here we go. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Thank you. Present, teacher. Okay, thank you.
Yeah, I remember you were going to stay as a listener, right? Okay. A ver, todos los que van a estar el día de hoy trabajando y al mismo tiempo escuchando, por favor pónganme ahí, adelante de su nombre, pónganme oyente para estar pendientes a la hora de los breakout rooms y enviarlos correctamente. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Okay. Inés Araceli Quinteros de Serna. Ah, pero hago la aclaración que los que son oyentes son los que me han dicho que van a estar oyentes y ya hablamos, ya quedamos de acuerdo, ¿verdad? No es que usted porque sí se va a poner, no. Ok, vamos. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Presente. Okay. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. Here. Ok, Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. Ok. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present. Ok. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Ok, I remember, Verónica. Ok, well. Bien, solo una aclaración. Sí necesito que me pongan, por favor, su nombre completo, siempre. Si en su device no queda grabado, igual usted tiene que poner su nombre completo, ¿verdad? Tómese el tiempo, porque por razones de auditoría, ¿verdad? Debe de estar ahí consignado su nombre completo, porque acuérdense de homónimos, acuérdense de situaciones que pueden generar alguna confusión, ¿verdad? Y no queremos perder una nueva convocatoria por no haber seguido los requerimientos, ¿verdad? Ok. Teacher. Dígame, Saúl. I have a problem with the next Friday. I have to move to my work in another country. For I don't know if I call only, but I listen, for example. But I know. What is the process? Okay, did you just send an email or through WhatsApp you get in touch with the I think the agent here in our chat group, just give me 1 second and I will tell you who it is. It's Jefferson, okay? You have to tell Jefferson about your leaving and, well, you will tell me too, okay? Send the message to Jefferson and send a message for me, okay? It's a manner to be informed, and I can do the annotations on the attendance list, and he is going to take the considerations too. Okay, teacher. Thanks. There you go. Okay, then. Let's start with the class. Remember that tonight we have the ABCs, okay? El primer punto es un feedback. Feedback es un review, ¿verdad? Es acordarnos. It's recalling what we studied yesterday. Lo que estudiamos ayer, vamos a hablar un poquito el día de hoy. Así que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Les voy a enviar un link ahorita aquí. Vamos a utilizar un sitio externo para tomarnos el tiempo de hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio es con el verbo to be. Lo importante que hemos visto ahorita es usar la forma correcta del verbo be con el sujeto, ¿verdad? Acordémonos que cuando es your, no estamos hablando de tú, estamos hablando de un posesivo, así que tengamos eso en mente, ¿verdad?
Vamos a ver entonces. Ahorita por acá por el chat de Zoom les voy a pasar el link. I'll send a link and you click on the link. It takes you to an online worksheet. Are you there yet? ¿Ya llegaron por ahí? Yeah. Ok, vamos haciéndolo todos juntos, ¿sí? Number one. A ver, Saúl, díganos number one. Ok. Susan is my new friend. Very good. Number two. Gabriela, please. Permítame. Mm-hmm. I am a very good driver. A very good driver. A ver, digámoslo, Gabriel. Digámoslo de regreso. I am a very good driver. Okay, yeah. Dígalo conmigo. I am a very good driver. A very good driver. Very good. There you are. Number three, please. Carlos Edgardo. My neighbors are very nice. Noisy. Bullistos, ¿verdad? Son ruidosos. Molestos, right? Noisy. Ya los conoce. Okay. My neighbors are very noisy. Okay. Very good. Neighbors, vecinos, ¿verdad? Y es plural. Okay. Number four. Jacqueline, please. Number four. Tiene apagado su micrófono. No, pero sí pudo accesar con el link. ¿Sí? Ok, dele para abajo con la flechita y va a llegar a la número 4. Sí, eso estoy haciendo, pero se me va. Pero ahorita. Ok. Your blast cats are in the garden. Ok. Veamos si es singular o si son más gatos, ¿verdad? Si es un solo gato, usamos ¿qué forma del verbo be? A ver, ayudemos a Jacqueline. Primera persona. Tercera. Tercera. Tercera, persona. Exacto, porque un gato sería it. Okay. Yes. Okay. Uh-huh. Your black cat is in the garden. In the garden. The garden. Okay. Okay. Yes. Okay, number five, please, Isabel. Permítame. Five. Yes, please. Susan and my is my parents. Okay, my parents quiere decir los dos, papá y mamá, juntos en la misma palabra, ¿verdad? Entonces es plural. Pero Susan and Mike sería el sujeto, son dos personas, ¿verdad? Sería como que dijéramos they. Entonces vamos a utilizar ¿qué forma del verbo? Are. Exactamente. Entonces, cuando hablemos de más sujetos, más de uno, vamos a usar are, ¿verdad? Cuando sea más de uno, plural. ¿Cómo sería, dice? Sería Susan and Mike are my parents. Yes, there you are. Mm-hmm. Number six, please, Jose Antonio. Okay.
They are my best friends. Very good. Number seven, please, Alejandro. Button. I eat sure. Okay, ¿cómo sería la forma del verbo be para I, para yo? I am. I am, eso sería lo correcto, ¿ok? I am sure. Yo estoy segura, ¿verdad? Yo estoy seguro. Entonces, I am sure. I am sure. Okay. Seguro de estar en lo cierto, ¿verdad? Pero no de seguridad, porque entonces es secure. Es muy diferente, esos dos seguros, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Number eight, please. Let's see. Get here. Stephanie, please. Your best friend is at home. Very good. Mm-hmm. Your best friend. Your best friend is only one person, right? Only one friend. So, la mejor, ¿verdad? La mejor amiga o el mejor amigo. Aquí puede ser que fuera un he o que fuera una she, ¿verdad? Entonces tenemos que usar tercera persona del verbo be, is. Okay, number nine. Let's see here. Alma, please. Number nine, Alma. Sí, no se le escucha. Háganos la seña así, leyendo, y vamos a leer sus labios, por lo menos ahorita, mientras arreglan lo del audio. No se puede, ok. Arregle entonces lo del audio y continuamos aquí con, a ver, ¿quién me falta, chicos? ¿Quién me falta? Ahora sí se escucha. Yes. Now we can hear you. Uh-huh. Permítame. Vuelvo al ejercicio. Ok. Nine, ¿verdad? Yes, number nine. We are from Spain. Very good. We are from Spain. Very good. And number 10. Who wants to do number 10? Okay, go ahead. Luke and Tom are actors. Great. Luke and Tom are actors. Very good. Okay, is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta acerca de esta actividad? La número 8, ¿cuál dijo que era? Number 8. Sí. Number 8 is your best friend is at home. Is. Mm-hmm. Ahora, le dan en el botón donde dice corregir y les va a dar ahí como la calificación, ¿verdad? Su puntuación. Tómenle un screenshot, por favor, y me lo envían en el WhatsApp. Eso va a quedar a manera de evidencia del trabajo, ¿ok? Vamos a ver todos, screenshot de su puntuación y lo envían en el WhatsApp. ¿Vamos bien? Thank you. Okay, vamos a continuar entonces por acá.
con una información que necesitamos aprender, un pequeño vocabulario que necesitamos conocer. Cuando nosotros iniciamos una conversación con alguien o rompemos el hielo con alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? A ver, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? Saludar. Exactly. Decirle hola. Yes, correct. To greet. Okay. Greet es saludar. Lo voy a escribir ahí en el chat para que ustedes recuerden esta palabra. To greet. Por eso decimos greetings. Okay. Saludos, ¿verdad? Entonces vamos a aprender. Contéstame el correo que te inventé. Vamos a ver algunos saludos, ¿sí? De inicio de una conversación. Ya sabemos cómo se dice hola. Vamos a ver todos cómo se dice hola. Hello. Hi. Hello. Hi. Very good. Ajá. Hello or hi. Hi es todavía mucho más warm, mucho más cálido, ¿verdad? Es menos cuadrado, digamos. Hello es la mejor manera de saludar en cualquier ambiente. Ok. Déjenme entrar al compartir pantalla. Cuando nosotros queremos saludar a alguien, normalmente depende de la hora del día, ¿verdad? What time is. Ok. What time it is. Entonces, podemos decir que yo puedo saludar por las mañanas, puedo saludar por las tardes, al mediodía, en la tardecita, noche y en la mera noche. Ok, entonces, por acá tenemos algunos saludos, ¿verdad? Hello, hi, ¿ya? Luego tenemos good morning, que sería en cualquier hora de la mañana, ¿verdad? Anytime during the morning. What time is the morning? ¿Como de qué horas a qué horas consideramos que es todavía la mañana? A ver. De 5 a 11. Ok, de 5 a 11. All right. Okay. Yo podría decir todavía hasta las 12, ¿verdad? Todavía ahí se acepta aquella confusioncita que no sabemos si es la tarde, si es la mañana, y decimos cualquiera de las dos y es aceptable, ¿verdad? Good afternoon, okay, good afternoon, good afternoon. After noon, después del mediodía, porque noon, solo noon es el mediodía. Entonces, afternoon es después del mediodía, ¿sí? Good afternoon, good afternoon. Y de ahí tenemos este otro de good evening. Good evening. Cuando usted llega a algún evento, usted entra a su casa después del trabajo y llega a las 7:30 de la noche, para nosotros es noche. Y solo tenemos una palabra para decir noche. No tenemos dos palabras como en inglés. En inglés tenemos evening y tenemos night. Evening es como una velada, ¿sí? Y night es la noche en que se descansa, cuando ya está todo oscuro, ¿verdad? Y vamos a la cama, ¿sí? Perdón, good evening es como saludar y good night es como cuando se despide uno en la noche, ¿verdad? Correct, yes, okay. Very good point and good explanation. Así es, llegamos a un evento, llegamos a la casa después del trabajo, cualquier situación en donde usted se encuentra con alguien a la hora de las 6 pasadas, 7, 8, 9, 10, y es una fiesta, llegamos a las 12, todavía es una evening, ¿ok? Ahora, cuando yo me retiro del evento, o cuando yo ya me voy a acostar, yo digo good night. Y ese es como adiós, bye bye. Y el adiós es goodbye, ¿ok? Adiós decimos goodbye. Podemos usar otras frases. A ver, ¿quién sabe alguna frase para adiós? Bye. Bye, bye. Mm-hmm. Goodbye. Mm-hmm. See you. See you. Mm-hmm. Ese es cortito para see you later. Later. See you soon. Uh-huh. See you next time. Okay. Cualquier cosa después de see you
Si usted dijo see you, se entiende que va a ser en un momento posterior, ¿verdad? Ok, es como el cortito. Así que puede empezar a decir see you o también podemos desearle un buen día, ¿verdad? Y podemos decir have a nice day. Lo voy a escribir por acá. Okay. Goodbye, have a nice day. Teacher, the yeah. other greeting, the other greetings, for example, is the digamos, friends. It is como, how do you say, teacher? Sorry, confianza in English. Confidence. The confidence is como, hey, what's up? Ah, okay, okay, ajá. So you are familiar with them. You are familiar. Está muy familiarizado con ellos. Okay. Mm-hmm. Yes, you can say hi and what's up. Yeah, what's up. Pero pues estamos en un ambiente en que estamos aprendiendo, ¿verdad? Nuestro vocabulario lo más educado posible. Claro, podemos decir what's up. Incluso la aplicación se llama WhatsApp por eso, ¿verdad? Por el what's up, ¿verdad? Pero hasta con estilo se dice eso, what's up. Pero es what's up. Yeah. Como quien dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero vamos a tratar de no utilizarlo, por lo menos con nuestros colegas de trabajo, a menos que de plano seamos cheradas y no hablemos. Usted sabrá con quién decirlo, ¿sí? Usted sabrá con quién decirlo. No va a llegar mañana. Aprendí jefe inglés. What's up, boss? No, ¿verdad? No vamos a llegar así. Vamos a decir good morning, boss. ¿Ok? So, bien, vamos a ver. Decíamos el see you, ¿verdad? See you. Puede ser see you later, see you next time, etc. Y se resume en see you. Ya con esto ya nos defendemos, ¿verdad? Iniciamos. Se han fijado, y les voy a decir por qué. Porque en un gringo y dice normalmente, esto es como típico de un gringo, X gringo. Y era, yo hablo español. Sí, qué bueno, ¿verdad? Bienita. Hola, amigo. Ya, yeah, no dice otra cosa. Así que ya nos defendemos nosotros también en inglés, ¿verdad? Ya podemos decir hello, good morning, goodbye, see you. Ya, yeah, ¿verdad? Ya podemos. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue después que nosotros saludamos. Preguntamos, como hello. Por ejemplo, how are you? ¿Qué? How are you? Esta es la forma común y coloquial, digamos, formal, en que podemos preguntarle a alguien cómo está usted, ¿verdad? How are you? Y utilizamos el verbo to be, ¿verdad? How are you? How are you? How are you? How do you do? ¿Okay? How do you do es una frase y es muy común en el inglés británico y se usa en todos los estratos, ¿verdad? Hasta en la más high class dicen how do you do, okay, los británicos. En el inglés americano, how do you do es muy normal, es mucho más, más en confianza con el how are you, ¿verdad? Que el how are you. How are you doing? How are you doing? Esto no quiere decir cómo estás haciendo, no. Este significa ¿qué tal estás? ¿Verdad? ¿Qué tal estás? Exactamente lo mismo que significa how are you, pero el sentido es como más cálido, ¿verdad? Más cálido. Preguntarle a alguien, how are you doing? También le puedo preguntar a alguien, how's it going? How's it going? También significa lo mismo que how are you, pero con una connotación como, hey, ¿cómo te va? ¿Sí? ¿Cómo te va? También pueden escuchar que dicen, how's everything going? ¿Ok? Aquí lo vamos a poner, how's everything going? Que también da una idea de, hey, ¿cómo va todos? ¿Cómo va todo? ¿Sí? So, how's everything going? Ahora, ¿cómo contestamos esto, verdad? Cuando alguien, no se han fijado que me preguntan, how are you? Y ya me quedé así como, ¿y qué tengo que contestar? Ah, simplemente, fine, thank you, fine, ¿verdad? Thanks. Exactamente. Eso es una manera que va a ser el día de hoy y en el futuro, ¿verdad? O sea,
fue en el pasado, es hoy y va a ser en el futuro. Esa es como la forma y regla básica de un saludo, ¿sí? How are you? Se puede contestar como nice, solo nice. Claro que sí, pero si a usted le preguntaron de esta manera. Okay, si a usted le preguntaron como how do you do, how are you doing, how's it going, how's everything going, yo puedo decir, it's going nice, I'm okay, very good, very well, okay. Yo puedo contestar de diferente manera, pero también podemos tener la opción de decir que no, ¿verdad? Que no estamos bien. ¿Cómo diríamos eso? How are you? Y no estoy bien. ¿Cómo lo diría? No, thanks. Ajá, vaya, vamos a decir así, miren. Vaya, voy a escribir primero el que acabamos de decir para ir en orden, ¿sí? How are you? Y la primera pregunta, perdón, la primera respuesta tiene que ser fine, thank you. Ok, podemos decir fine, thanks, or fine, thank you. Bien, esta es la manera del libro, digamos. Encajonada y no hay ningún problema. Así que no le anden haciendo caso a los videos de YouTube que les dicen, ya no digas fine, thank you. ¿Por qué no? Si está en el libro y es la manera correcta de decirlo. You can do it. Ok, si yo no estoy bien, yo no me siento bien, me ha ido de la patada, estoy cansado, ¿qué puedo contestar? I'm... Sorry. Not so good, okay? Or not so well, okay? I'm not so good. I'm not so well, okay? También puedo responder, not bad, okay? Not bad. Ni mal ni bien, ¿verdad? También puedo contestar, no, no tan mal. También puedo decir, so-so, teacher. Sí puede decir so-so, pero muchas veces se abusa de eso. He escuchado, pues, que muchos estudiantes abusan del so-so, pero sí se puede utilizar, sí se puede utilizar. So-so, yeah. También, iba a decir not so bad, también puedo decir just fine, okay? Just fine. Mm-hmm. Solo hasta aquí estoy bien. Ya de ahí para allá mejor ni me pregunte porque, ¿verdad? Okay, well, just fine. Just fine. All right? Entonces, hay muchas maneras de responder, ¿verdad? Hay muchas, muchas maneras de responder. Pero con estas nos defendemos perfectamente. Si está bien, fine, thank you. Y claro que usted puede decir, well, how are you? I'm tired. Okay? Estoy cansada. Okay? Y si estoy muy, 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 muy cansada, I'm exhausted. Okay. I'm exhausted. Estoy hasta el copete de cansancio, ¿verdad? Estoy agotada. Okay. I'm exhausted. Entonces, usted claro que puede decir cómo se siente, ¿verdad? Ya con adjetivos. Claro que sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? No, teacher. All right. Mm-hmm. Bien. Vamos a continuar a finalizar esta conversacioncita que queremos llegar y finalizarla o completarla, ¿ok? I will clear all drawings and let's move just a little bit. Okay. For example, ah, espérenme, espérenme. Esto lo voy a compartir de forma diferente. Usted se encuentra con algún chero, ¿eh? Se encuentra con su colega de trabajo o llega alguien nuevo a la compañía. No lo sé. Usted sabrá, ¿verdad? Cuando se encuentre en esta situación. Es una situación en donde usted first met someone. First met significa por primera vez conoce a alguien. First met, know someone, okay? First met someone. Entonces, vamos a poner acá. Una. Eh,
and name. Okay. Ahí tenemos a los dos bien felices. Very happy. Okay. Very happy guys. Hmm. Y solo se miran, ¿verdad? Because they speak English. Well, actually, they are learning to speak English. They don't know how to start a conversation. The first thing is to say hello, right? Okay. Hello. Podemos decir, de acuerdo a la hora del día, good evening, right now. How are you? Okay. Rompimos el hielo, ¿sí? Good evening, I'm fine, thanks. Y podemos continuar con esta pregunta. How about you? How about you? How about you? Okay. ¿Sí se mira completo, jóvenes? Yes, teacher. All right, thank you. Okay, entonces tenemos, good evening, how are you? Good evening, I'm fine, thanks, how about you? ¿Cómo seguiríamos esta conversación? A ver, ¿alguien tiene una idea? For the, my personal information, for example. Okay. Hi, for example, I am Saul. I am 13 years old. I am the project management. And how do you do? Very good, very good. Pero como me hicieron una pregunta, la tengo que contestar, ¿sí? ¿Cómo contesto esa pregunta? A ver, how about you? Eso se refiere a algo que ya preguntamos antes. ¿Qué habíamos preguntado? Habíamos preguntado, how are you? Entonces tenemos que decir cómo nos sentimos nosotros, ¿verdad? Entonces, I'm fine, too. ¿Okay? Decimos también, ¿sí? Y luego, como dice Saúl, vamos a continuar con nuestro nombre. What's your name? What's your name? My name is... Y decimos nuestro nombre. ¿Cómo? Normalmente, one name, the first name, and first last name, ¿okay? First name and last name. That's the usual way. Okay. My name is Carmen Beteta. It's nice to meet you. Esta es una frase muy importante. It's nice to meet you. Es encantado de conocerte, ¿verdad? Es, esto significa qué bueno conocerte, bonito conocerte, ¿sí? It's nice to meet you. Y luego digo mi nombre, ¿verdad? La otra persona dice su nombre. My name is. Y decimos el nombre. It's nice to meet you. Y la frase, la palabrita to, que significa también. ¿Ok? Si yo no entendí el nombre o el apellido de la persona, yo le voy a preguntar. Excuse me, what's your last name again? Y eso se da usualmente entre personas. Por ejemplo, yo conozco a alguien de un país distinto, tienen apellidos diferentes a los que yo estoy acostumbrada, ¿verdad? No sé cómo se escribe, no sé qué sonido es el que me está diciendo. Entonces, venimos y le decimos, excuse me, what's your last name again? Y pónganle que era Kusumalguapa, ¿ok? El nombre. Y la otra persona, pues sí, obviamente no entendió, ¿verdad? Excuse me, what's your last name again? Kusumalguapa, ¿ok? Y aún así no entiende, necesitamos entonces el alfabeto, chicos. ¿Para qué? Para deletrear el nombre, ¿sí? O el apellido, lo que no entendimos, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer esta pequeña conversacioncita porque después de esta pregunta hay que contestar esa pregunta. ¿Verdad? Hay que contestarla y decirle it's y repetir el nombre. Dígame, Fernando. Una consulta, teacher. En esa, donde le pregunta cuál es el apellido, ¿por qué razón lleva la palabra again al final? Again significa otra vez, porque ya se lo habían dicho una vez, ¿verdad? Entonces, what's your last name again? Hey, ¿cómo era tu apellido? Dime tu apellido otra vez, ¿ok? Ok, yo, perdón, mi pregunta era porque según yo eso significa como
como iniciar, algo así, como comenzar. Ajá, again, pero comenzar nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, ah. O sea, ya hubo una vez, entonces again es como repetirlo desde el principio, ¿verdad? Ok, perfecto, okay. Gracias. Good. Y significa otra vez, así sería el significado de again, ¿verdad? Ok, guys. Entonces, nos despedimos, ¿verdad? Ah, ok, see you later. Yeah. Ah, thank you, see you later. Bien, vamos a hacer entonces esta conversacioncita. Nos vamos a ir al breakout room. Yo les voy a pasar ahorita los slides. Ok, y necesito que por favor todos pongan su nombre en esta conversación, ¿ok? Usen sus nombres y sus apellidos, ¿sí? Vamos a ver si me las agarra así todas. Me las agarro todas. Ok, no hay problema. Vamos a seguir aquí. Ahí está. Ahora vamos a poner acá. Save. Okay. Y la vamos a poner como conversation. Ahorita sí ya les va a llegar ahí como archivo del PowerPoint, okay. Para que ustedes lo vayan abriendo por espacio, ¿sí? Ahí estamos. Who sent the presentation, teacher? No, I'm sending it right now. Okay. Yeah. Okay, so here it is. Oh, just 1 second. Permítanme un segundo que se quede pensando. Y vamos. Ahí está. Ok. Ok, ahí está. Aquí en el Zoom de, en el chat de Zoom. Y lo vamos a enviar también al WhatsApp. Para los que no lo pueden ver ahí. ¿Listo? Ok, nos vamos al breakout room. No vamos a tomar mucho tiempo porque esta es una conversación básica que prácticamente ya la conocíamos, el vocabulario. Entonces vamos a ir una por una y vamos a terminar nuestra conversacioncita. Ok, vamos. Yo les voy a enviar la invitación ahorita. Ustedes aceptan la invitación para poder unirse. Y ahí estamos. Ah, tenemos la situación de que hay varios que están en su trabajo, ¿verdad? Y no pueden participar. A ver, solo tengo uno consignado que sería Mirna. No recuerdo el otro nombre que me dijeron. Verónica, sí, Verónica también está de oyente, ¿verdad? Fernando también. Está de oyente. Serían tres. Vamos a ponerlos entonces así. Ahí está. Esperemos que ahí salgan.
Por favor, únanse a su grupo. Isabel, ¿qué sucede? ¿No pudo entrar? ¿O Oscar? Estoy intentando. ¿Pero sí aceptó la invitación? Solo me pidió actualizar. Está como un poco lento el internet. Ok, la voy a mover de lugar, ¿sí? Ok. Carlos Edgardo, sí, cuénteme qué le pasó. Fíjese que me desconectó y me cortó la conexión. Ah, ok. Entonces, quédese trabajando acá con Isabel. Okay. Acá. Uh-huh. Aquí está Isabel. Aquí pueden compartir ustedes la pantalla, no hay ningún problema. Ok. Logra ver ahí la presentación. Hola, creo que tenemos que practicar la conversación. Sí, sí. Pues, ahí sería de ¿cuál va a ser usted? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El que inicie la conversación o el que la...? Como guste. Permítame. Entonces, no. Me sale mejor poner esta aquí. Y la otra aquí. How are you? Mm-hmm. Good evening. I'm fine. Thanks. How are you? Eso. Y I can, my name is, tu nombre sería este caso. Sería el tuyo en el primero, ¿verdad? My name is, mi nombre. Entonces, en este. Mm-hmm. Y en el siguiente sería el tuyo. Mm-hmm. Oh. Si quieres, entonces, es que no le entiendo esto, como te digo. No creo que no creo que pueda escribir aquí esta vez. No, me da eliminar, copiar y pegar. ¿De verdad no te deja editarlo? O sea, no. Tal vez quizás, no. Como estás desde el teléfono cuesta a veces por la aplicación. Ajá. No me deja. Okay. Es que como no sé manejar esto. Sí. Veamos. Si querés yo puedo duplicar la presentación y ponemos su dato y te la envío. Ajá. Vaya, permíteme entonces. Me voy a venir acá a mis documentos para ayudarte. Entonces vamos. Mira, pero esto de how about o cómo es. Ah, si querés practiquémoslo igual. Ajá, porque vaya. Igual... Entonces, comencemos. Tú comenzás si quieres. Entonces te digo, good evening, how are you? Okay, good evening. I'm fine, thanks. How about you? How about you? About you. Okay, y después sigo yo. Mm-hmm. I'm fine too. What's your name? My name is Saul Alvarez. It's nice to meet you. Y el siguiente. My name is Deborah Campos. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too.
It's nice to meet you too. Sí. Excuse me, what's your last name again? Y aquí es el tuyo, Campos, ¿eh? ¿Verdad? Ajá, it's Campos, nada más. Uh-huh. Y de ahí, ah, ok, see you later. Ah, ok. Oh, es que las pronunciaciones igual cuestan un poco. Ok, poco a poco. Si quieres, repitamos. Aprovechen, jóvenes, a hacerlo todas las veces que sea necesario. Denle. A practicar. Es que solo hemos hecho una vez cada uno, así, para practicar. La volvió a sacar, sacó. Bueno, yo pensé que me había vuelto a sacar. Ya vamos. Hello, how's it going? Hello. How's it going? Good? Not bad? Very well? Very good. Nice. Okay. Ajá. A ver, hagámoslo una vez ahí. Quiero escucharlos. Okay. Le voy a preguntar yo. De acuerdo. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine, thanks. How about you? I am fine, too. What's your name? My name is Carlos Alfaro. It's nice to meet you. My name is Estefania Maya. It's nice to meet you, too. Excuse me. What's your last name again? It's Amaya. Ah, okay. See you later. Very good. Yes, you did it okay. So continue, continue practicing until I call you. Okay? Continue. Okay. Thanks, Rivas. Ah, okay. See you later. Creo que fue mejor, ¿verdad? Hoy sí. Nada más que yo siempre con esta tengo problemas. How about you? O sea, decirlo un poquito de corrido lo que me he puesto. ¿Cómo? ¿Perdón, Di? No, no, esa palabra, en la que, esa frase en la que me cuesta, porque siempre la hago pausada. Ah. Bueno, yo vi que están conectando los demás aquí. A ver, entonces cuéntenos cómo es que lo hace Carlos. Vamos a ver esa pregunta, a ver. ¿Cuál es? ¿Esta parte? Ajá, la que usted siente que va muy pausada. Esa. Es porque digo, how about you? Ah, ok. No sé, yo siento que luego sí, que me detengo y continúo porque siento que no lo puedo decir un poco más de corrido. Ah, okay. O no sé si habrá una forma de pronunciarlo que se oiga un poco más fino, ¿verdad? Ah, lo que pasa es que esta termina con una T, ¿verdad? Y comienza sí. Abierto. Nosotros siempre queremos decir, como vemos una O, queremos decir how, y es how, ¿ok? Ha. Si usted how. Empieza desde ahí, abierta la boca, va a ver que no le va a fallar. How about you, ¿ok? How about, how about you. Yes. How about you? Ajá. All right. Hoy sí ya lo sintió mejor. Muy bien, muy bien. Siempre que tengamos una pregunta que empiece con how, acordémonos de aquel, ¿verdad? ¿Por qué decimos how? Abramos how. ¿Ok? No digamos how porque ahí ya se nos traba toda la carreta. Entonces tenemos que decir how. Uh-huh. Ahí sale bien todo lo demás. Ok, people. Teacher. Dígame. Wow.
Eso que acaba de mencionar, si lo tomo como algo dinámico para mí, es como las películas cuando los indios van y saludan de how. Exactly, exactly, exactly. Okay. Es más fácil decir how que decir cómo has estado, ¿verdad? Entonces es how. All right. Let's continue then, and let's listen to some of you. So let's listen to Carlos Edgardo and Isabel, okay? Vamos. Cerrar la presentación. Sí, lo mejor es que lo hagan con lo de ustedes y ya lo modificaron con su nombre. No, yo no lo he modificado, pero sí. Ok. Bueno, iniciando yo, good evening, how are you? Good evening, I am fine. How about you? I'm fine too. What's your name? My name is Isabel Rivas. It's nice to meet you. My name is Carlos Vasquez. It's nice to meet you too. Excuse me, what's your last name and that? It's Vasquez. Ah, okay. See you later. See you later. See you later. A ver, Isabel, see you later. See you later. See you later. Later. Diga later, así como está, pero dándole un estilo a la T. Later. Later. Yes. See you later. Very good, very good. Okay, let's listen to Saul and Debra. Okay. Hey, Debra, you start. Okay. Carlos ya puede dejar de compartir para que pueda compartir Saúl. Thank you. Okay. Yo empiezo. Saúl. Yes, it is. Okay. Good evening. How are you? Good evening. I fine, thanks. How about you? I'm fine too. What's your name? My name is Saul Alvarez. It's nice to meet you. My name is Deborah Campos. It's nice to meet you. Excuse me, what's your last name again? It's Campos. Okay, see you later. All right, very good. Very good. Thanks, right. Teacher. Acordémonos que no tenemos palabras que terminan con M. Name termina con un sonido de M. No es name ni name. Es name. Okay. Cerremos esa palabra. What's your name? Okay. What's your name? I am. Okay. What's your name? I am. Okay. We close with the letter M. Exactly. Vamos a ver, vamos a escuchar a Fernando Noel. A ver. Con José Antonio, ¿verdad? Let's listen to them. Go ahead. Ya lo hicimos como 5 veces, así que lo tenemos que hacer bien. Comienza o comienzo, José. Comience. Vaya. Aquí estoy preguntando ya. How are you? Ahorita. Good evening. I am fine. Thanks. How about you? I'm fine too. What's your name? My name is José Campos. It's nice to meet you. My name is Fernando Cintigo. It's nice to meet you too. Excuse me, what's your last name again? It's Cintigo.
Okay, see you later. All right. Yo creo que Fernando tiene el mismo problema que yo, ¿verdad? Con el apellido. Todos le preguntan, ¿cómo fue tu apellido? Cierto. ¿Sí? Ajá. Son apellidos no comunes, definitivamente. Okay, people. This is the main reason why we need to learn the alphabet correctly and how to pronounce each letter. Remember that when we spell any word, we are going to spell it with the name of the letters, okay? Entonces, vamos a aprender el alfabeto porque esa es la razón principal, okay? Deletrear nuestros nombres, deletrear las cuestiones que alguien no entiende, sea el apellido, sea el nombre. Y normalmente cuando deletreamos, deletreamos con el nombre de la letra, ¿sí? Con el nombre de la letra. Por eso tenemos que saber las dos formas. Necesitamos saber el nombre de la letra y el sonido de la letra. Ok. How many letters? Dígame, Saúl. Tell me. Teacher, I am sorry with interrupting her, but it's the 9 o'clock. The assistant. Great. Yes. Thank you, Saul. I'm so thankful. Yeah, I'm so thankful because I have you here in this class. I always forget about the the attendance. But it's for my job. It's important that the control with different it is the practice. But thank you very much. Thank you very much. So, all right. So, everybody, please get ready. Turn your camera on and remember to say present when I call your name. So, Alma Yamilet Hernandez de Vázquez. Please say present. Presente. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Okay. Debra Yamilet Campos Cortés. Presente, teacher. Okay. Yo tengo que cocinar si no me escuchan. Oh, okay. Edwin Edison Castellón Noches. Mr. Edwin, not yet. Fernando Enrique Martinez Macin. Ah, he was right there. Okay. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present, teacher. Okay. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Inés Araceli Quinteros de Serna. Not yet. No. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Presente. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. No. José Antonio Campos Rivas. Present. Teacher. Okay. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. Okay. María Isabel Rivas Guevara. Present. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present. Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Okay. Listen up to me. All right. Here we go. Entonces, digamos el alfabeto, ¿verdad? Que eso sería lo que nos incumbe en este momento. Sumamente necesario para poder identificar cuál es el apellido. ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? Abrir correo. Te van a mandar unos datos. Spell that, teacher, that. The last night. For spelling, exactly. Mm-hmm. For spelling. So here we go. Here we've got the alphabet. We know the alphabet, but we want to say it.
We want to say the alphabet. Okay. So let's say it together. A, B, C, D, E, F. Okay. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, Z. All right. Bye. Vamos a ver entonces. Yo señalo una letra y todos me dicen qué letra es. Okay? I will point a letter and you say what letter it is. Okay? P. 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 R. 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 Mm. Esta no es air, es R. 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 D. 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 Esta letra no se pronuncia como en el español, ¿verdad? Se parece mucho el sonido, pero no es igual. Y debemos aprender el sonido correcto y cómo se pone la lengua porque más adelante ustedes entenderán, ¿ok? Cuando ya tengan que aprender palabras. Entonces, esta letra, a ver, digamos todos en español, dedo, digan todos, dedo. 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 ¿Cómo ponen la lengua? ¿Dónde ponen la lengua? Arriba. Dedo. De los dedo. Sacamos la lengua, ¿verdad? Dedo. En español sacamos la lengua. Dedo. En inglés no vamos a sacar la lengua para decir la letra D. ¿Ok? D. Va a estar, miren, adentro, tocando la punta arriba del paladar, atrás de los dientes. D. 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 No es D, es D adentro, ¿ok? D, así se llama esta letra, se llama D y suena da, D, ¿ok? D, da. Ajá, y suena D. Da, uh-huh. Yeah. Y la cosa suena, nah, don't say it, don't say it. I knew you were gonna say it. All right, then we have A, D, D, No lo vamos a confundir con el número 8, la pronunciación. El número 8 es eight, con T. Y este es eight. Así como hacemos el sonido para llamar a alguien de igualito. I, sí, tú, es lo mismo. I, J, se tiende a confundir G con J, hay que ir eliminando eso, ¿verdad? Este es G, este es J, G, J, J, J. Hey. 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 Miren, hey. Hago el k atrás y saco con hey. Aire hey. Así. Hey. 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 L. 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 L.
Cerramos esa letra al final. Atrás. Así se llama esta letra, ¿ok? O. It's explosive. Like popcorn, okay? No es aquí afuera el Q, así, Q, Q, como nosotros. El Q, bole, no, es Q. R. 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 S. 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 C. C. T. T. Explosive, like tomato. T. T. Así como T. Ajá. Como le hacen a veces los cobradores del bus, ¿verdad? Así. Ajá. Sí. Yes. You. Exactamente la misma pronunciación de you, de tú, ¿verdad? You. V. Cerrando V y esta es abierto aquí. V. Miren. V. V. Salchichas que quedaron de ahí. De. Okay. V. 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 W. 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 X. 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 X-Men, ¿verdad? X-ray. X. X. Why? It's similar for the question, teacher. That why? Exactly. Why? This is G J Y. G J Y. Why? And this is. And this is Z, como la abeja, el sonido de la abeja, the bee sound. Z. Okay, now let's say the vowels. What are the vowels? How many vowels are there? There are 5 vowels, right? A, E, I, O, U. U. Okay, then Alma, please, the vowels. A, E, I, O, U. Very good. Jacqueline, please, vowels. A, E, U, I, U, no, O, 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 U. Very good, very good. A ver, dígalas otra vez. Vamos a ver, Jacqueline. I. This is A. A. Ajá. E. U. I. This is I. I. O. Okay, very good. Vale, digámoslo juntas, Jacqueline. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. Okay, very good. Vamos a ver. Alejandro, please, the vowels. A. E. I. O, U. All right. Very good. Very good. Mm-hmm. Gabriela, please, the vowels. A.
I. This is E. E, perdón. E, I, O, U. Very good. Isabel, please. A. E. I. O. U. Very good, very good. Tenemos un eco por ahí. Me encanta eso, Isabel. Muy bien. Stephanie, vamos a ver, Stephanie. A. I. Este es E. I, E. I. O. U. Very good. José Antonio, please. A. E. I. O. U. Very good. Yes. Carlos Edgardo, please. A. E. I. O. U. All right. Vale. Tomémonos ahorita nada más 20 segunditos y las decimos lo más rápido que podamos, ¿ok? Vamos a ver. Todos apagando su micrófono y lo practican 20 segundos. This teacher, you see the different mimics. Yes. Mm-hmm. Okay, who wants to say it first? The fastest you can, okay? Lo más rápido que pueda. Vamos a ver, ¿quién quiere decirlo primero? Very good, very good. Nice try. Nice try. Who wants to go next? A-E-I-O-U. Very good, Saul. Who wants to go next? A-E-I-O-U. Very good. A ver, ¿quién más? A-E-I-O-U. Okay, very good. Very good. Uh-huh. Who wants to say? A-E-I-O-U. All right. There you go. There you go. Uh-huh. Okay, these are... Go, please. Go. A-E-I-O-U. Very good. Very good. Okay, then we have the consonants and the vowels, right? The vowels. Look, consonants and vowels. Right? Teacher, mm-hmm. I remember that the music for the alphabet, it is A, B, C, D. I remember that. I studied the English class for... But if you want to sing it, it's okay. If you want to sing it, it's okay. A ver, ¿quién más se acuerda? Vamos a ver y le hacemos ahí ya. Vamos a hacer todavía, vamos a hacer un grupo coral ahorita. A ver, todos unámonos y vamos a lanzar nuestro disco con nuestro primer, con nuestra primer canción. Vaya, vamos, y en inglés lo vamos a lanzar, ¿ok? Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, S, T, U, W, X, Y, Z. Now you know your ABCs. Next time, won't you sing with me? Okay, there you are. You see. There you go. Very nice, though. Okay, then. What are the consonants? B, C, D. F. F. G. H. K. 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 L. M. O is a vowel. Consonants. B, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. Z. Okay, there you go, there you go, very nice. Veamos entonces por acá, ¿ok? Vamos a pasar entonces a usar las letras, yes.
Hello, I'm Sandra Bullock. Nice to meet you. Hello, I'm George Clooney. Nice to meet you too. How do you spell your name? How do you spell your last name? Okay then, let's try spelling Sandra's name and Sandra's last name, okay? Let's spell this first name and this last name, okay? Huh? S. 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 A. A. N. M. D. D. R. R. A. A. Very good. B. B. U. U. L. 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 O. O. C. K. K. Very good. Uh-huh. Now, let's spell out George's name, okay? G. 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 E. 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 O. O. R. 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 G. E. 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 Now his last name. C. C. L. O. 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 N. E. E. Y. Y. Why? Why? This is not why. Yay. Uh-huh. This is why. Por eso les why. Ponía juntas las tres. G, J, Y. Remember. G, J, Y. Hagamos ese triangulito para que recordemos mentalmente. Ok, vamos a ver entonces. How do you spell your name? Vamos a ver. How do you spell your name? José Antonio. Obviamente es su primer nombre, ¿verdad? Your name. How do you spell your name? J O C I. Okay, le voy a poner cómo me lo. Okay, vamos a ver otra vez. Lo voy a ir escribiendo tal como me lo va diciendo. Ajá. Porque la primera que me dijo fue así. Okay. Ajá. J O S. I. ¿Así? E. Ah, okay. It's E. Very good. Very good. There you are. Mm-hmm. Okay. How do you spell your name, Gabriela? El más largo. Vamos a ver. G. A. B. R. I. E. L. A. Okay, very good, very good. Entonces, ¿cuál es la pregunta para decirle a alguien que nos deletree el nombre? Le vamos a decir, how do you spell your name? Uh-huh. Vaya, vamos a empezar con Stephanie. Stephanie, hágale esa pregunta a alguien que usted escoja ahorita, a un compañero que usted escoja. La primera, acá. A Gabriela Hernández. How do you spell your name? G A B R I E L A. Fue más fácil, ¿verdad? La segunda vez, Gabriela. Yes, there you are. Very good. Y este se pronuncia spell. Porque si decimos spill, spill es derramar. Digamos, usted spill your coffee on your shirt, ¿ok? Spill. Pero spell es deletrear, ¿ok? Spell. Uh-huh. All right, vamos a ver. Gabriela, pregúntele a algún compañero que usted escoja. Solo no, es spell, dijo que se... Yes. O sea, spell. Uh-huh. A ver, Alejandro. ¿No? How do you spell your name? Voy a decir este nuevo porque es más corto, no me gustaba, pero. Bueno, espérate. Vaya. M I R C O S. I'm sorry, I didn't hear. Can you repeat it, please? M A
R C O S. Okay, ah, hoy sí lo corrigió porque al principio lo dijo con otra, ¿verdad? All right, very good, very good. Now, please, Alejandro, choose a classmate and ask this question. There's Deborah. Okay. Deborah, how do you do spell your name? How do you spell your okay? Yeah, D B O R A. Okay, very good. Vamos a ver, Alejandro, repita la pregunta. Quiero escuchar su pronunciación. How do you spell your name? Very good. Hoy sí está bien. Hoy sí está bien. A ver, Débora, choose another classmate. Ask the same question. Repeat. Teacher, es que estoy cocinando. Escoja otro compañero y le hace la pregunta. Ah, ok. Quiero decir... Saúl. How do you spell your name, Saúl? Ok. Is S-A-U-L. Very good. And he did something that we need to do. Okay, we need to say at the beginning, it's, all right? It's. This is the way okay. to answer this question, all right? He did it correctly. Now, ahora vamos a pensar en nuestro apellido. A ver, todos pensando en su apellido, ¿cómo se deletrea? Practicando ahorita. Y vamos a escoger. Ajá, vamos a escoger a los que más nos dificulte el apellido. Nah, no se preocupe, Fernando. Pero cómo no, vamos a ver. Fernando, how do you spell your last name? Okay, teacher. Respondemos, it's... Last name is... No, no, solamente it's y empieza a deletrear. Yes, okay, sería it, s, I, n, t, I, e, o. All right, very good. Vale, ahora vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a pensar en nuestra propia melodía, ¿sí? Vamos a pensar en nuestra propia melodía. Ahorita... Sentimos que vamos diciendo una letra por letra, ¿verdad? Letra por letra y a veces ya se nos olvidó cuál dijimos y cuál sigue, ¿verdad? Se fijaron, ¿verdad? Entonces, para que vayamos practicando, le vamos a poner una melodía, ¿sí? Por ejemplo, unimos las primeras tres letras, unimos las primeras dos, unimos las últimas cuatro. Unimos quiere decir que las pronuncio de corrido. Por ejemplo, my name is... Carmen, right? So, C-A-R-M-E-N, okay? Las uní las primeras tres y después uní las siguientes, okay? Pensemos así nuestro apellido, vamos, vamos, pensando nuestro apellido así. How do you spell your last name? Beteta. Oh, it is B-E-T-E-T-A, okay? Yo le doy mi propia melodía. Busquen su melodía ahorita para que no les cueste, vamos. Teacher, for example, my last name is complete for the two final letters, but it's the one, the alphabet is A, and the finish is C. Oh, yeah, A-C. From A to Z. Exactly. Very interesting. Yeah. Okay, then. Do you want to start, Saul? Do you want to start? How do you spell your last name? Yes, teacher. Mm-hmm. Okay. It's A-L-B-I-R-I-Z. Again. A-L-B-A-R-A-Z. No, again. Okay. A-L-B-A-R-A-Z.
Me está diciendo Álvarez. Oh, oh, sorry, teacher. Okay. A-L-B-A-R-E-C. Ah, okay. So look in this air. Acuérdense, es R. Okay, there you are. There you are. Thanks. Good. Mm-hmm. Vamos a ver. Stephanie, how do you spell your last name? A-M-A-Y-A. Very good. A-M-A. Mm-hmm. Y-A. Bien. A-M-A-Y-A. Le suena bien chévere porque todas son letras A. Miren, A-M-A-Y-A. Very good, very good. Okay, vamos a ver Carlos Francisco. How do you spell your last name? A-L-F-A-R-O. Very good, very good. It's... me lo dice así. A-L-F. A-R-O. Very good. A-R-O. Yes. So, this is really nice. A ver, con la letra F tengamos el cuidado, ¿verdad? Porque en nuestro dialecto salvadoreño es muy lindo, es muy precioso nuestra forma de pronunciar. Pero normalmente no pronunciamos bien esa letra, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle a nuestro cerebro que se pronuncia correctamente. A ver. ¿Cómo se llaman esas cositas que compramos y que cuando se nos acaban? Eso, bueno, esos son para encender la cocina. A ver, ¿cómo se llaman estos? Fósforo. ¿Otra vez? Fósforo. Ahora lo arreglaron, lo arreglaron. A ver, ¿cómo decimos cuando le anda a traerme una cajita de fósforo vos? Ah, ¿cómo decimos? Okay, this is why we need to pronounce correctly. Porque en nuestra forma no tenemos adecuado la boca a esa manera. Entonces, la letra F es así, bien pronunciada. Miren, ponemos el labio aquí, lo hacemos para atrás y sacamos el aire. Ese es el sonido, Alfaro. ¿Okay? Normalmente, a ver, digamos Alfaro todos, vea que no nos suena. Faro. Ah, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, ya les enseñamos a decir Alfaro. Vaya, vamos. Ok, great. No, pero cuando pronunciamos la letra F, tengamos ese cuidado. Cuando pronunciemos la letra P, hagamos la explosiva. La letra T, hagamos la explosiva, ¿ok? Y tengamos el cuidado. G, H, I'm sorry, G, J, Y. G, J, Y. Ok, vamos a ver entonces algo bien interesante. Ustedes me van a ir diciendo la letra, ¿sí? ¿Qué letra es? Ok, vamos a ver. M. Z. A ver, pongámosle de regreso, vamos. A-E-I-O-U. Again. A-E-I-O-U. Very good. Okay, guys. Now let's go to the manual. Okay.
Ok, antes de irnos al manual, hagamos este ejercicio de listening, ¿sí? A ver, ustedes van a escuchar la pequeña conversacioncita. Es una mini conversación entre dos personas. ¿Alguien tiene problema con su micrófono, chicos? Ayúdenme ahí, por favor, porque voy a compartir sonido. Necesitamos escucharlo correctamente, ¿sí? Ok, estamos bien ahí. Vamos a ver entonces. Ok, then. Listen to the conversation and write the correct name. Please notice, is that? And the other question, how do you spell something? Name or last name? Okay. So here we go. Page 3, Exercise 4, Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Again. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Did you get it? ¿Sí lo agarraron? What's her name? Connor. Her name. Sarah. Sarah. Ok, Sarah. Cuando preguntamos what's your name, acordémonos, un nombre, un apellido, ok? What's her name? Her name Sarah. Is her name Sarah. Her name is Sarah, Sarah. Connor. Connor. She doesn't say Connor. She say Connor. 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 No exactamente Connor, but Connor. Connor. Yeah? Connor. Okay. Como nos cuesta diferenciar, le pedimos que lo deletree, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tomó el nombre correcto que lo quiera escribir acá? I can't be sure. T O N N A E R. Again, again, Carlos. C O N M E R. Okay, ahora deletreémoslo. Deletreémoslo. Deletreémoslo sería, ¿verdad? Spell. Deletreémoslo. A ver. Ajá, deletreemos, ¿es verdad? O deletreemos. Oh, no, my goodness. Ya me agarraron en español, así. Oh, my God. Ajá. It's funny, right? Okay, then. Ajá. Le dice, is that S-A-R-A-H? A ver, digámoslo. Is that? Is that? Is that? Is A-H. Yes, it is, right? Yes, it is. That's right. Ahí ella usa una frase que podemos usar nosotros desde ya. Cuando alguien le dijo algo correcto, that's right. That's right. Okay, that's right. Ajá. So, Connor.
Connor sería C O O N N N R. Vaya, si ustedes me dicen MM, yo voy a entender MM, ¿verdad? Hay que pronunciar correcto la N. N, N. N, N. Okay, so how do you spell Connor? How do you spell Connor? It's C O N N E-R. Very good, very good. So her name is Sarah Connor. Very good, very good. So now let's go to the... Is the movie Terminator? Oh, is it? Is it? I haven't seen it. Well, I don't remember. I've seen it. It's Sarah Connor. Is the mom of the principal. Terminator. Oh, okay. She's the starring. All right. Bien, vámonos entonces al manual. Let's go to the manuals. And in the manual, we have some things to practice. No, porque después voy a terminar el reporte. Lo tengo que mandar hoy en la noche. Solo me falta el de Monte Carlo y de la zapatería, pero lo tengo que comenzar ahora. Mañana, es que solo tengo mañana y el viernes para entregarlo. Y me lo acaba de mandar. Vaya, por favor. Ay, Dios, el micrófono encendido. Lo siento. Y más si eran secretos de la compañía, oh my goodness. Ay, no. Yes, private property. Imagine. Oh my goodness. Okay, then here we go. I'm sorry, tell me. Yo he visto, no sé, así hasta dónde es correcto, o es cuando uno ya tiene el dominio del idioma, ¿verdad? Que para escribirlo a veces como usan como abreviaturas. Para decir escribir el R, ya no escriben R completo, sino que solo la R. Y para escribir igual U, solo usan la U. ¿Está correcto? Sí, claro que sí, es correcto, pero en los mensajes de texto, ya sean de WhatsApp o en el Twitter. Hay muchos modismos, pero en un ambiente formal, pues no le va a escribir así usted a un cliente, por ejemplo, ¿verdad? A un cliente le va a escribir completo, ¿sí? Pero entre, sí, entre amigos hay un montón de abreviaturas como el LOL, ¿verdad? LOL, o qué sé yo, ahorita no se me ocurre otro, pero sí, hay muchos, hay muchas. Yo escribo así, R in U. Y también howdy, por ejemplo, cuando hablan incluso no dicen how are you doing, howdy, y ya, se acabó el how are you doing, howdy. Y así se escribe también en los mensajes de texto. Okay, people. Okay, Alma, bien, bien. Listen to your teacher and circle the letter you hear. Circle the letter you hear, okay? Everybody, traten de entrar a la pantalla. Okay, and you are going to circle the letter I say, okay? The letter I say. Good? Ready? Yes. Okay, number one, D. D. Number two, P. D. No. Yes. Number three, K. K. Number four, S. Number five, B. B. Ah, me escuché. Sí, es que hay una interferencia por ahí.
Si quieren, cerremos los micrófonos para que escuchen solo lo que yo digo y, ok, va, vamos a ver. Number 5, B. A ver, todos a borrar ahí. Ok, number 5, B. Number 6, number 6, F. F. Number 7, C. Number 8, D. Number 9, A. Okay, number 10, U. Number 11, I. Number 12, J. Lo siento. Okay. Mm-hmm. Okay, vamos a clear all drawings. Clear all drawings. Yeah. Y vamos a volver a comenzar, okay? We're going to start over. Number 1, D. Number 2, P. Number 3, K. Number 4, S. Number 5, Z. Z. Number 6, F. F. Number 7, C. Number 8, D. V. Number 9, A. A. Number 10, U. U. Number 11, I. I. Number 12, J. J. There you are. Great. Okay. Nice. Yes. Mm-hmm. Okay. Now, just allow me just to continue with this. Asistencia. Yes, I know. I know. Yes, you're right. Okay. Is there any question so far? No. No questions? No question, teacher. No question. No question. Ok, bien, todavía tenemos esos 5 minutitos, yo creo que los podemos aprovechar. Yo tengo una consulta. Ok, dígame. Yo que realicé la tarea número 2, me aparecía un, creo que decía examen, algo así, era de 4 partes. Uh-huh. ¿Era para ahora? No, no necesariamente es para ahora, ese es para cuando... para el viernes de la otra semana. Pero está bueno que se haya adelantado. Ahí no le decimos que no, si lo hizo. Qué bueno. Ok. Ok. Uh-huh. Más si se sacó 100, la felicito, ¿verdad? Porque. Ok. Uh-huh. Porque ese, pues, es incluyendo todo lo que vamos a ver en esta unidad. Uh-huh. Y este viernes va a revisar toda la semana. Exactamente. Así mero es. Uh-huh. Ok, bien. Vamos a ver. Las tareas, estoy queriendo entrar, pero está un poco lento, ¿verdad? Todo está. Uh-huh.
Noche ha estado un poco lento el sistema. Sí, ha estado un poco lento la plataforma. Y el internet está bastante lento también, por lo menos el mío. Y está unstable. Ok. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, aunque íbamos a practicar las preguntas, ¿verdad? Que nos faltaban, pero solo nos quedó eso en el tintero. Bien. Vamos entonces a llamar la asistencia. Perdón, a pasar la asistencia. In Spanish, we don't say llamar, we say pasar. All right, then, here we go. Are you guys ready? Yes. Yes, we're ready, teacher. Ok, yes. Como tenemos el tiempo suficiente y necesario, a cada uno que voy llamando, me deletrea su apellido. Vamos a ver. Vamos a ver, en vez de decir presente, me va a deletrear su apellido, ¿sí? Vamos a ver. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Miss Alma. ¿Se nos fue Alma? Sí. Sí, no parece. Ahí sí que podemos decir que se nos fue el alma ahorita. Ajá. Oh, la vamos a extrañar. Bueno, vamos a ver entonces. Continuamos. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Yes. My name is Vasquez. No, sí. Ok. Puede repetirlo. Vamos a ver. Uh-huh. Is Vasquez. Okay, it's Q. Q. All right, Q. Thank you very much. Carlos Francisco Alfaro de León. Alfaro. Okay, no problem. You correct yourself. Very good. Menos mal que no nos llamamos Schwarzenegger. Yeah, imagine. Uh-huh. Okay, vamos a ver. Débora Yamilet Campos Cortés. Presente sería it's Campos. Very good. Edwin Edison Castellón Noches. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. S-I-N-C-I-G-O. Very good. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. H-E-R-M-A-N-D-E-C. Very good. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. M-A... R-T I N E C. Yes, solo que la R es R. Okay. R. Yes. Okay. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. C A M P O S. Very good. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Marcos Alejandro Coreas Reales. R-E-A-L-E-S. Ok. María Isabel Rivas Guevara. R-I-B-A-E-S. S. Okay. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Ah, she's a listener tonight. Oscar Ernesto Martínez. Oh, he's also a listener. Saúl Álvarez Pacheco. Okay, teacher. It's A-L-B-A-R-E-C. Very good. Stephanie Magali Amaya Reyes. A-M-A-Y-A. Very good. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. I know you're a listener.
Tell me. Teacher, it's C-E-L-S-O. Okay, yes, very good. Very good. I thought you were as a listener, still as a listener. But yes, that's correct. That's correct, Veronica. Okay then, guys, it's time to go. So remember, we have the session one-on-one for tonight. It's for Carlos Francisco Alfaro de León. Okay, ahora le toca a usted quedarse. Así que los demás, have a very good night. And see you tomorrow. Bye. See you, teacher. Great teacher. Do your homework. Bye. Bless you. God bless you too. Bye. Okay, here we are, Carlos Francisco. Is there any question at the moment that you want me to help you with? No, teacher, creo que voy a un paso lento, pero comprendiendo poco a poco lo que usted desarrolla en cada clase. Más que todo, quizás a uno le cuesta la comprensión. Hay que educar un poquito más el oído. Eso creo que me afecta un poco y de ahí creo que vamos bien hasta el momento. Okay, that's... La verdad, me siento bastante cómodo con usted. Okay, qué bueno, me alegra, me alegra. Pues vamos a ir avanzando, poquito a poco vamos a ir construyendo el vocabulario para que podamos comunicarnos desde lo más esencial, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando, ya los otros módulos van a ir, siempre van a ver de esto un poco porque esta es la base. ¿Ya? Entonces esto siempre va inmerso en todos los otros módulos, hasta el número 6 seguimos en lo mismo, ¿verdad? Así que usted aproveche todo lo que pueda y lo más que pueda hablar dentro de la clase, ¿verdad? Eso sí es necesario, que no importa las veces que lo repita y lo repita y lo repita para que quede grabado, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Okay. Bueno, hay que identificar cuál es la habilidad que más nos cuesta para trabajar en esa habilidad. Acuérdense que son 4 habilidades. Tenemos reading, writing, tenemos listening y tenemos el speaking. A veces dice alguien, ay, a mí me cuesta. Bueno, yo leído, chévere, lo entiendo todito. Pero ya que alguien me hable, escucharlo, no lo entiendo. Oír un video, oír una película, no entiendo, ¿verdad? Otras personas pueden decir, no, es que yo para hablarlo sí, pero ya cuando me hablan ya no sé qué responder, ¿me entiendes? O sea, hay que identificar cuál es la habilidad que más nos da problema para entrarle con más fuerza a eso y practicar aún más. Exacto, exacto. Y así logramos el objetivo completo, ¿verdad? Correcto. Okay. Yo creo que también en el trabajo... bueno, mis asignaciones me las dan en impresas, mayormente viene en idioma inglés. Uh-huh. Hay palabras que se repiten y no paso de eso, ¿no? Uh-huh. Pero ya de escucharlo, lo que le decía, a mí me cuesta mucho eso, cuando yo escucho alguna palabra, o hoy que estábamos practicando lo de las consonantes, me costaba identificar algunas, entonces sí, creo que vamos a atacar por ese lado. Okay, okay. Sí, a veces podemos leer y entendemos ideas, pero ya verlo de esta manera, sí hay que ir a las básicas, ¿verdad? Ir al principio. Y siempre, en cualquier área que usted piense, siempre se necesita el inicio, el básico, ¿verdad? Para poder comprender hasta lo más difícil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestra tarea, si usted se fija, la tarea número 3 en la plataforma. La tarea número 3 en la plataforma es acerca del alfabeto. Ahí usted puede completarla, ¿verdad? A ver. Ajá.
No me deja entrar en la aplicación ahorita. Ah, okay. Okay. Sí, puede ser porque ahorita está un poco, bueno, por lo menos acá el internet ha estado bastante, bastante inestable. Supongo que en algún lado principal ha de estar lloviendo. Exacto. Sí, sí. Ajá. Yo creo que ya tengo la tarea número 3, sino que llegué hasta la 4. Ah, okay. Creo que solo falta la quinta. Okay. How many letters are there in the alphabet? Do you know? How many letters are there in the alphabet, in the English alphabet? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto inglés? 28. 28 hay en el nuestro. Ajá. Quitémosle 27. La ñ. Ah, exactamente. Y quitémosle la ch, ¿verdad? 26. Perdón. Ajá. 26. Quiere decir que son 5 vowels and 21 consonants, ¿verdad? Ok, bien. Estaba tratando de verificar su registro por acá para ver que todo esté completo y correcto. Ahorita voy a ver. Okay. 21 consonant, 5 vowels. 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 Ajá, se pronuncia vowels. 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 Yes, vowels. A ver, Carlos Francisco. Oh, sí, ya está completa toda la unidad. No, no, no. No, Carlos Francisco, me aparece solamente la tarea número 1 realizada. No le ha dado enviar seguramente a las otras. Ok, ya voy a revisar entonces. Permítame, puede ser que yo esté en otro espacio. No, ya está completa. Está completa okay. Toda la unidad de aquí hasta el viernes. Usted ya está cabalito. Ya lo tengo acá, es su progreso, sí. Así que vamos súper bien, súper bien. Y no hay problema, usted puede trabajar por adelantado, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, ya tiene hasta las 5, hasta la tarea 5 realizada. De acuerdo. Ok, lo felicito, muy bien. Bien, entonces solo le solicito no faltar, ¿verdad? De aquí para allá. El porcentaje de asistencia es básico, es esencial para pasar el curso. Si no cumplimos el 80% por lo menos de la asistencia, ya no nos llaman en la otra convocatoria, ¿verdad? Ya no nos toman en cuenta. Entonces, tiene que llegar al 80 para que lo vuelvan a convocar. ¿Ok? En ese 80%, ¿cuántos días serían? ¿Los Mire, 4 o...? No, realmente le voy a explicar que sí se puede decir, no voy a faltar a 2 clases, póngale. No voy a faltar. Acuérdese que el porcentaje va por minutos, no exactamente por los días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínese que se le fue la luz en medio de la clase, ya ahí va bajando, ¿verdad? O qué sé yo, que no fue el internet, va bajando. Entonces hay que considerar que no solo por el día entero, ¿verdad? Sino que también esos minutos, si yo llegué tarde a la clase, por ejemplo, entré tarde, ya tengo minutos menos, ya tengo menos porcentaje. Pues todas esas cuestioncitas hay que irlas teniendo cuidado. Y eso es en todos los módulos de aquí para allá porque ese es el sistema de trabajo acá, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, estamos para apoyarlo, Carlos Francisco, en lo que necesite, estamos a la orden, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias a usted, teacher. Con mucho gusto, con mucho gusto. Then, see you tomorrow. See you tomorrow. All right.